Hace 6 meses me bajé la aplicación de Rappi para ver cuánta plata se ganaba. Hoy, que supuestamente aumentaron las ganancias, la volví a probar para ver si vale la pena acá en Argentina. ¿Qué onda, tigres? Comienza una nueva aventura. Por allá está la Riqueleta. Y la verdad ya empezamos mal. Llegué 19 y tardó 20 minutos en bajar el chavo. ¡Llegó el pedido! ¡Se te derrite el helado, capo! Y lo loco que era venezolano, amigo, digo. Un argentino entregándolo en venezolano. Se están invirtiendo los papeles. ¿Qué está pasando? Joda, chicos, joda. Aquí está la famosa La Riqueleta. Miren. Vamos andando, loco, vamos andando. Está lindo el día hoy, la verdad que está hermoso, ¿no? No está lindo, está hermoso. Como tu vieja. Bueno, a ver, aumentaron, pero en verdad no aumentaron, porque cobré 375 pesos. Pero no nos olvidemos que el dólar subió. El primer pedido me pagaron 375 pesos, que si lo pasamos a dólares es... Hacemos 375 dividido 480. Nos da 0,78 centavos de dólar. Se ajustó un poquito la inflación, nada más. Lo que me llamó la atención es que apenas llegué a Constitución, ya había un pedido. Pero apenas llegué, ahora mismo no vale la pena, ¿viste esto? Pero bueno, es hasta que se ajusten los precios. Creo que hay mucha oferta de trabajo. Pero claro, es un trabajo un poco devaluado, que es lo que viene pasando acá en Argentina. Para mí no vale la pena. Pero si sos joven, tenés, no sé, 18, 17 años, recién estás entrando en esto del laburo, está bueno, viste, para juntarte unos mangos. No tenés, tus viejos no te pueden bancar los estudios o cosas por el estilo. Esto está bueno, viste, porque te das tus tiempos, haces un poquito de ejercicio. Yo creo que está bueno en ese sentido. Bueno, eso nos pagaron el primer pedido. Vamos a ver el segundo pedido. ¿Qué es lo que nos salió? Bueno, vine para Puerto Madero y me acaba de salir un pedido de 800 pesos. 842 pesos dividido 480. Por este pedido me pagaron 1,75 dólares. Este, la verdad, muy bueno. Vos pensá que hoy a la mañana me compré un alfajor Jorgito triple y un café y me gasté 650 pesos. Con este pedido recién estaría pagando mi desayuno. Está bien que es un desayuno un poquito caro. El lugar a donde vamos es un supermercado acá en Puerto Madero. Así que, las cosas que voy a comprar son carísimas, o son un montón, o son re pesadas. Algo hay. Había venido a este supermercado chino, pregunté, che, no era acá, es en Res, que está en la esquina. Decí que pregunté porque si no iba a estar haciendo la pila ahí. Los chinos no venden carne, así que acá es Res, la carnicería. Va a matar a la Riqueleta. Ahora sí, papá. Y miren lo que venden acá, es impresionante, unos T-bones. Creo que es carne madurada, La verdad es que no sé, pero no sé si está madurada. Ah, está salada, mirá. Miren lo que venden acá, unas cositas de boca, un par de vinolis. Ah, son 4 kilos de carne, 10 mil pesos. 22 dólares. Pero son 4 kilos de carne, es bastante comida. Bueno, ahí está, mira, la orden cargada. Asado para 10 personas estoy llevando acá en la mochila. Yo dije, o muy caro, o muchas cosas, o muy pesado. Es muy pesado y muy caro. Me aparecía 3 gramos de suprema, 2 gramos de picada y 2 gramos de pata y muslo. Bueno, en verdad, lo que pasa es que la aplicación estaba mal. Eran 3 kilos de suprema, 2 kilos de picada y 2 kilos de pata y muslo. Bueno, acá estamos yendo, no eran muchas cuadras, unas 20 cuadras más o menos, pero está bastante pesado eso. Yo no sé si la bicicleta está preparada para llevar algo tan pesado. Podría hacerme el dolou y decir, che, me afanaron el asado, loco. Me lo llevo a mi casa. Vine para McDonald's, hasta ahora se hicieron 1.100 pesos. La verdad, me había olvidado el ruido que hay en Buenos Aires, amigos. Es increíble. Hola, ¿Ibupirac se pide acá en farmacia? Bueno, acá estoy llevando el Ibupirac, ahora voy a buscar el rímel para uñas. No sé dónde estará, acá en Pharma City. Bueno, estas son las marcas de creatina que tenés y los precios. Ahí estaba comprando, ahí en la farmacia. Me habían pedido esos 4 productos, que eran 3 pintauñas y un Ibupirac. Acá están las 4 cositas, los rímel para las uñas, el Ibupirac. Ahora voy a la caja y te lo pago y ya te lo llevo. Por
ese pedido de cuatro cositas en la farmacia me dieron 800 pesos. Un dólar con 80, amigo. Este pedido, la verdad, este sí estaba bot. Yo creo que este precio está bien. Estás Avenida Rivadavia. Y Callao, esta es una de las principales. Uy, cuántos recuerdos. A ver, uy, bueno, acá hay vibración. Pero bueno, como la que le gusta a tu vieja. Un taxi abriendo la puerta del lado de la calle, que si yo estaba yendo a una velocidad mucho más rápida en la bicicleta, me lo llevaba puesto. Bueno, básicamente te ponen ahí las cosas que tenés que comprar y vos en el supermercado vas encontrando los productos y le vas sacando una foto al código barra. Acá me pidieron unas velas, por ejemplo, unas velas marcadía. A mí me habían pedido carne, pero no había nada de carne, así que pedí que me den otra cosa y me habían mandado para que compre mortadela. Esa era la mortadela Paladini. Ahí le saco una fotito al código de barra para que sepan que el producto lo compré y lo voy almacenando ahí. Y así con todos los productos, eran como 20 productos más o menos, ¿ves? Pongo el producto ahí, le saco una foto del código de barra y lo pongo en el canastito. Y básicamente tenés que hacer eso con cada producto y es bastante tedioso porque cuesta encontrar los productos. Mirá, ahí estaba buscando porque me habían pedido salame picado fino y salame picado grueso y solo había fino, ¿viste? Después los levité, mirá todas las marcas de levité acá y, ¿viste? Encontrar el levité que va y te lleva un tiempito, ¿eh? Lo más feo es esto, pesar las verduras, porque te dicen dame 200 gramos de cebolla. Y es una cebolla, pero a veces las cebollas son grandes, entonces te excedes y el cliente no quiere que se excedan. Entonces tenés que sacar y buscar la cebolla más liviana. Bastante tedioso tener que hacer las compras, ¿eh? Hacés de verdulero, hacés de delivery y también hacés de chabón que hace las compras, ¿no? No sé cómo qué nombre ponerle. Y al último me habían pedido una mayonesa marca Natura, pero no había, entonces puse que no había y me mandaron, bueno, si no hay, comprá esa que es la Hellmann's. Yo le envío la orden al cliente de todos los productos que elegí y el cliente me la aprueba o me la desaprueba. Hasta ese momento yo no sé lo que puede pasar, ¿entendés? Hasta ese momento el cliente me puede cancelar la compra y nada, no gané nada de plata. Pero al final, ves, el cliente tiene 3 minutos para responder. Le gustó todo lo que elegí, así que bueno, lo fui a comprar. Ahí estoy esperando ahí en la fila, como un dolobu. Y nada, esa es otra cosa tediosa. Tenés que estar esperando desde la tienda. Ahí pasaba una señora con su hijo. Todo esto obviamente está en cámara rápida. Habré tardado más o menos una hora en hacer todo este pedido. Ahí estoy pasando todas las cosas que había comprado. Y otra cosa, no había las bolsas de Rappi. Entonces tuve que improvisar y agarré unas bolsas de la verdulería para guardar todas las cosas que compré. Por eso estoy envolviendo esas cosas en las bolsas de plástico. Y también pagué con la tarjeta de Rappi. Que si vos no querés tener estos pedidos, no te conviene sacar la tarjeta de Rappi. Estos pedidos son bastante tediosos, mucha gente los odia, así que si no los querés tener, no te conviene sacar la tarjeta de Rappi. Pero lo que tiene de bueno estos pedidos es que usualmente te pagan un poquito más de plata. No sé si había filmado cuando había llegado de día, era de día y ahora es de noche y llegó el momento de encender las luces de la riqueleta. Bueno, esa está media... Bueno, esa no anda, vamos a prender esta. Bueno. Y vamos para entregar el pedido. Mira, hermosura. Bueno, la verdad es que me cansé. Ya estoy re cansado. Tengo la voz agotada también porque estuve grabando el video. Porque estuve, viste, hablando. Te cansa. Y en mi casa les cuento más o menos cuánto hice, cuánto me fue. Y respondo un par de preguntitas que me hicieron. Una hora estuve buscando los productos, todo, porque yo soy muy lento para esas cosas. Pero bueno, supongo que con la experiencia, viste, uno va adquiriendo esa velocidad visual. Pero lo que está bueno es que poner que estás acá una hora buscando cosas, buscando productos, y es como que, no sé, es un poquito estresante porque hay productos que no están. Por ejemplo, había como 10 productos que devolví. Pero bueno, nada, creo que es mejor que estar todo el día en la bicicleta, que te queda, llama a los huesos coxales re duro, viste, ya ni lo sentís. Vamos a darle, perro. Bueno, ahora vamos a llegar a la conclusión final, que es ¿cuánta plata hice durante el día? Que en verdad no fue un día, fueron... Ahora van a ver. Nada, en la primera orden me pagaron 375 pesos, que era
un kilo de helado. En la segunda orden me pagaron 842 pesos, que eran 6 kilos de carne. La tercera orden me pagaron 870 pesos, que eran 4 cositas. Y la última orden me pagaron 800 pesos, que eran un montón de cosas. Eran como 20, 22 productos más o menos. Además, corro el riesgo que me afanen la bici de estar tanto tiempo haciendo los mandados, ¿no? No me acuerdo a qué hora empecé, pero el primer pedido lo terminé a las 3 y media y el último pedido lo terminé a las 7 y 24. Me pagaron 2.800 pesos. Que si lo pasamos a dólares, son 5,8 dólares por 5 horas. No sé, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Saca tus propias conclusiones. Pero esto no termina acá, señoras y señores, porque esto fue en Capital. Yo les voy a decir cuánta plata hice trabajando en La Plata. Ahora estoy diciendo cuánta plata hice en un lugar que se llama La Plata. Es una joda, pero no es una joda. Pero lo realicé a las 12 y gané 258 pesos. Cuestión, terminé a las 6 y media de la tarde. Y me pagaron solo 2.651 pesos. O sea, estuve trabajando mucho más tiempo y me pagaron mucho menos. Eso quiere decir que conviene trabajar mucho más en Capital que trabajar en cualquier otra parte. Y que no todos los días te van a salir pedidos de 800 pesos. Eso tenés que tener en cuenta. Bueno, gente, ahora voy a responder un par de preguntitas que me hicieron. Una era, ¿por qué todos los precios los ponían dólares? Y bueno, si este video lo ven 6 meses después, cuando el dólar esté 1.000 pesos, van a decir, ¡uy, pero te pagan re poco! No, no es que te pagaban re poco, sino que el dólar estaba 480 en este momento. En 6 meses seguro va a estar 1.000 pesos. Así que, nada, se siguen pagando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que está todo más devaluado. En el próximo video voy a responder más preguntas que me hicieron de cómo me llegó la mochila, de cosas más técnicas. Las respondo en el próximo video porque si no esto va a ser larguísimo. Perdonen por mi voz ronca. Nos vemos hasta la próxima. What?